Ingeniero Jorge Chingual, gerente de Sedenar. Bienvenido al canal Año Televisión. ¿Cómo está usted, ingeniero Jorge? Pues Andrés, muy a usted y a todas las personas que en este momento nos siguen en este prestigioso canal que usted dirige. Muchas gracias por brindarme este medio tan amplio para poder comunicarnos en las necesidades e inquietudes que tienen nuestros usuarios. Bueno, doctor Jorge Chingual, primero que todo, pues desearle buena salud para usted, para su familia, para todo el equipo de trabajo de Sedenar y preguntarle antes de entrar a un tema puntual sobre el comunicado que sacó Sedenar el día de ayer, ¿qué acciones viene desarrollando, pues, digamos, del teletrabajo, las acciones, las medidas adoptadas por Sedenar frente a esta pandemia del COVID-19? Efectivamente, usted casi ya lo ha dicho, Carlos Andrés, desde el 24 de marzo, en el que el gobierno tuvo que decretar el aislamiento social por esta pandemia con el que está hoy todo el mundo, literalmente hablando, estamos cursando. Nosotros, como primera medida, los cerca de 572 trabajadores que laboramos a contrato en nuestra empresa, el 80% nos hemos dedicado al teletrabajo. En el tema puntual del servicio que nosotros prestamos, espero que la ciudadanía se haya dado cuenta de la continuidad con que ha venido prestándose este a lo largo y ancho del departamento, salvo unas excepciones hace unos 15 días en la costa pacífica que atendemos en los 6 municipios de ella. En el caso particular del mantenimiento, hemos reducido ostensiblemente el tema de los grupos de mantenimiento, pero de tal forma que podamos atender y abastecer adecuadamente el flujo de eventos que ocurren debido a fallas, de tal manera que nos permite en esta época tan difícil mantener la continuidad y calidad del servicio en términos de estándares adecuados. Bueno, doctor, muy importante esa información. Bueno, hablemos sobre el comunicado que sacaron el día de ayer. ¿En qué se basa? ¿En qué se trata? ¿Y cómo se puede, pues, desarrollarlo a través de esta entrevista para que la gente esté muy bien informada? ¿De qué se trata el comunicado puntualmente, doctor Jorge? Carlos Andrés, muchas gracias por su pregunta porque me da amplitud para contestarla en los siguientes términos. Hay unos argumentos de tipo fáctico y hay unos términos de tipo legal. Desde lo fáctico, déjeme mencionarle que el decreto 491, en particular en su artículo tercero, es explícito y expone las medidas que todos los gobiernos municipales, distritales, gubernamentales y las empresas administradoras de servicios públicos domiciliarios, debemos acceder y no es otra cosa, yo le he resumido y lo he dicho en otros medios de comunicación, que es el aislamiento social. Es por todos sabido que el aislamiento social es casi la única medida Doctor. efectiva para evitar la propagación y el contagio de la pandemia que hemos estado hablando. Es un tema pues de tipo fáctico, en el sentido de que nosotros hemos hecho lo propio y tener, como lo dice el decreto en ese artículo, solamente las garantías para que la continuidad del servicio no se vea interrumpido. Pero hay temas que no son en esencia la continuidad del servicio, como son las lecturas y las entregas de facturas. El tema del ámbito legal, pues debe prevalecer todas las resoluciones que uno pueda adoptar y los criterios que uno pueda adoptar, inclusive en sana lógica, Carlos, para que el objetivo principal de lo que ha dictado el gobierno sea pues evitar la propagación o el contagio del COVID. En el caso particular de la toma de lectura es un tema de tipo legal. Nosotros hemos remitido mucho al artículo 146 de la ley 142 del año 1994, que todos sabemos es el marco legal y conceptual donde se rigen las relaciones del servicio entre usuario y empresa. De manera rápida, este decreto dice que por omisión, sin omisión o acción de las partes, decía, del usuario y empresa, cuando no sea posible leer adecuadamente los instrumentos de medida, la empresa podrá, en un periodo de facturación, vía varios mecanismos, pues obtener o calcular la lectura. Y dice muy claro que uno de esos mecanismos es el promedio individual por usuario o el promedio individual por estrato o por capacidad instalada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esas acciones o omisiones permitan hacer la lectura física de los medidores a los usuarios.
Tercero, como argumento, fíjese usted, Carlos, que el mercado de energía mayorista a través de un área de control que tiene Colombia a raíz precisamente de la Constitución del 91 es el administrador del mercado de energía mayorista XM, donde se ha detectado que la demanda residencial se ha aumentado entre 13 y 15% y que, claro, la demanda comercial industrial se ha disminuido. Es lógico entonces que habida cuenta, yo lo veo de pronto en su casa, así como yo estoy en este momento en la mía. Sí, señor. Haciendo teletrabajo. Y por lo tanto, hoy nuestro consumo de nuestros hogares, o sea, de la red, de la parte residencial, ha aumentado. Pero nosotros lo que estamos haciendo con el consumo promedio es trayendo toda la historia de su quehacer diario en los últimos 6 meses, y esa historia de consumo aparece, como si usted lo puede verificar o cualquiera de nosotros lo puede hacer, en un histograma donde dice cuál ha sido nuestro comportamiento. Eso que implica además, como quinto argumento, Carlos, que nosotros no solamente nos estamos adaptando como es nuestra obligación a las circulares y decretos que ha salido en estos días, y déjenme comentarlo a manera de datos, han salido hasta ayer 44 directivas vía decreto, resoluciones o leyes, es decir, 1.78 promedio día desde que empezó este aislamiento. Casi adaptar dos días. Eso, claro, adaptar eso a nivel de software, pues es un poco complicado, pero pese a ello, lo hemos hecho. Después le retomo este tema para explicarle algo. Entonces, Carlos, nosotros lo que estamos haciendo con el promedio es ayudándole además al usuario a aliviar el pago de su factura. Porque si lo hiciéramos hoy con la diferencia de lecturas, de seguro pues su factura se habrá aumentado en la medida que hemos aumentado el consumo, que está entre, como dije, entre un 15 y un 20%. De tal manera, Carlos, que estos 5 argumentos son lo que hemos valorado al interior de la empresa para hacer el consumo promedio. Bueno, ¿a qué usuario, perdón, cómo se va a cobrar el promedio a los comerciales o industriales que están muy pendientes de esta información? ¿Cómo se les va a cobrar a ellos también? Carlos, muy buena pregunta. Mire, esa ha sido una crítica que mucha gente nos la ha presentado y con justa razón. Quiero aprovechar esta pregunta para decirle que es muy difícil a través de un comunicado o a través de una entrevista de 15 o 10 minutos, pues transmitir todo lo que el desarrollo tecnológico en lo que nos hemos visto abocado, no solamente a Sedenar, sino todas las empresas de servicios públicos del sector y de otros sectores a nivel nacional. Bueno, para el caso puntual le quiero decir lo siguiente. En el tema comercial, nosotros hemos decidido facturarles también con promedio, pero con esta diferencia. El tema del aislamiento se hizo el 24 de marzo. Entonces, vamos a mirar los promedios de estos usuarios de los últimos 6 meses y vamos a optar por facturar el promedio más bajo de estos 6 meses y además con el siguiente sentido. Como el aislamiento empezó el 24 de marzo, no le vamos a facturar al usuario comercial o industrial los 30 días, sino 24. Y le voy a poner un ejemplo, un ejemplo numérico. Si un usuario comercial, llámese usted, bueno, no voy a hacer referencia a ningún comercio en particular, pero digamos que consumen 240 kilovatios hora. Si usted lo divide en 30, eso le da 8 kilovatios hora por mediodía. Por 24 días, eso le va a dar un promedio de consumo mensual de 192 kilovatios hora. Eso quiere decir que en el primer caso, de los 240 kilovatios hora, él pagaría 178,000 pesos y ahora, con esta medida, va a pagar cerca de 143,000 pesos. Es decir, su factura se le va a disminuir en un 20%. Y pese a que el gobierno, en ningún decreto habla cómo calcular el tema de los consumos en los comerciales industriales. Pero ahora bien, ustedes como periodistas se han dado cuenta que si bien algunos establecimientos comerciales han cerrado totalmente sus puertas, hay otros, insisto, no quiero comentar cuál de tipo son, pero ustedes también los pueden conocer, que al contrario lo han subido, ¿no? Obviamente, como los restaurantes. ¿No es cierto?
han subido. Sí, señor. ¿No? Entonces, miren que allí, al contrario a ellos, en ese momento que nosotros estamos dando ese alivio, a estos comerciales les estamos ayudando indirectamente, ¿no? Porque entendemos que no todos están en las situaciones, como usted menciona, Carlos, de los restaurantes. Pero como tercero, cuando se termine este periodo de aislamiento, que espero sea muy pronto, pues ya podríamos entrar a optar por tomar la lectura física, no solamente a estos usuarios, sino a todos nuestros 452 mil usuarios. Y mucha gente ha dicho, bueno, ¿y qué pasa si usted me cobraron de más? Pues no pasa nada, porque ese sería un abono a la cuenta o a la factura del próximo mes o periodo que se debe facturar. Es decir, en algún momento, esta ecuación se ha de equilibrar en un momento de cero y como dicen los usuarios, ah, entonces no me van a, permítame la expresión cruda, pero ruda, pero así me la han dicho, robarme. No, Sedenar no está para robarle a nadie, menos en estos momentos. Lo que queremos, y aprovecho este medio, es para decirles que nos entiendan. Es un periodo muy sensible, donde precisamente nadie estaba preparado para esto, y a marchas forzadas, ustedes como usuario y nosotros como empresa, hemos tenido que hacer las adaptaciones tecnológicas que estos momentos han ameritado. Así es. Bueno, algo muy importante, el gobierno ha hablado de una flexibilidad, de una financiación. ¿A qué personas se les va a financiar el recibo de la luz? Carlos, igualmente, mire, cuando yo le hablaba de las 44 resoluciones, leyes y decretos que han salido, quiero comentarles que apenas anteayer salió la resolución CREC 058 del 2020, en que en su artículo quinto menciona que los alivios de los que tanto ha venido hablando el gobierno, pues serán en la próxima factura. No olvidemos una circunstancia de tiempo y modo. Nosotros en este momento vamos a facturar el consumo de marzo, ¿cierto? Sí. La última factura que estaba, que pasó con usted los usuarios y que le entregamos físicamente fue del periodo de febrero, ¿no? Esa temporalidad es muy difícil de explicar porque nosotros, como le digo, tenemos 452 mil usuarios y no todos se leen en el mismo día ni en las mismas fechas. Es lo que nosotros llamamos ciclos. O sea, se leen. Y la toma de lectura, ¿no? También la toma igual, de lectura. Igual. Entonces, al punto que quiero llegar es que la factura que les ha de llegar a los usuarios es del mes de marzo, del consumo del mes de marzo, que como he dicho, 24 días estuvieron habilitados a plenitud. ¿Claro? Entonces, dice la regulación, y mucha gente, un usuario en particular, hoy me dijo, pero ingeniero, yo bajé hoy mi factura de la página web de Sedenar y me están cobrando 100 mil pesos y tengo que pagarla el 5 de mayo, ¿no? Ahí tengo que decirle, pues, que la resolución apenas salió ayer, anteayer, y pues no tenemos oportunidad de devolver lo que ya hemos hecho. No sé si es entendible que el desarrollo tecnológico a nivel de software es complicado hacerlo. Pero en ese caso particular, quiero decirle que el gobierno, dadas sus instructivos, va a financiar el 100% del consumo, y nosotros tenemos la obligación de hacerlo, los estratos 1 y 2 a 36 meses y para los estratos 3 y 4 a 24 meses. En el caso particular que cité del usuario de los 100 mil pesos, a él le va a llegar esa factura, pero él, dice el artículo quinto de la resolución en comento, él no la tiene que pagar, él no está en la obligación de pagarla. Y menos nosotros le vamos a suspender el servicio por no hacerlo. Y además que pues ustedes están diciendo que se va a tomar un promedio del historial de 6 meses atrás, pues, y eso es verificable. Entonces, pues, no hay ninguna inconsistencia que pueda decir las personas, pues aquí me están afectando, ¿cierto? Así es. Y eso lo puede corroborar en las facturas que están en los poderes. Claro. Claro. Usted me decía que desde la próxima factura, digamos, a pagar al 5 de mayo, automáticamente empieza la financiación cuando el usuario dice no pago en esa fecha. ¿Hasta cuántos meses? ¿Desde el primer mes o cuántos meses, digamos, tiene como de alivio para no pagar la factura? ¿Aplica solamente para el primer mes, para el segundo o para el tercer mes? Bueno, mire, la declaratoria del aislamiento o de la emergencia sanitaria está por 2 meses. Ustedes han escuchado, los que han podido escuchar, pienso que han escuchado al señor presidente, eso se va hasta el 30 de mayo. Entonces, todas las resoluciones y decretos están saliendo por 2 meses.
digamos, en 2 meses físicos son los de abril y los de mayo. Pero el ejemplo que he citado, un usuario que le sale ese consumo y que tiene que pagar el 5 de mayo, él no lo paga. Automáticamente nosotros le diferimos a 36 meses y esa factura, como dice la resolución, podrá tener un periodo de gracia de 2 meses. Yeah. Es decir, que además del financiamiento, ese usuario la puede pagar, empezar a pagar en el mes de agosto. De agosto, claro, claro, claro. Será muy importante aclararlo, ajá. Claro, y en ningún mes de estos que faltan, hasta agosto, es decir, abril, mayo, junio y julio, nosotros podremos suspender el servicio, ¿no? Y eso que estas medidas, pero estas medidas también pueden estar sujetas a un cambio, porque si de pronto se aumenta el aislamiento obligatorio, pues me imagino que también tendrá que SEDENAR y todas las empresas de servicios públicos, pues, adoptar medidas, ¿cierto? Carlos, es muy acertado su comentario, ¿no? Y lo decía yo, pues estamos en una dinámica que nadie en el mundo entero estaba preparado para ella. Entonces, creo que la voluntad de los seres humanos está en la adaptabilidad que tenemos para vivir los tiempos que nos tocan. Así es. Bueno, doctor Jorge Chingual, muchísimas gracias por esta información. No sé si quiera comentarnos algo más o informar algo más al Departamento de Nariño. El canal Nariño Televisión, a través del informativo regional, esta entrevista se va a ver mañana en Tumaco, en Samaniego, en todo el norte del departamento de Nariño, en Túquerres, en la exprovincia de Obando. ¿Algún mensaje que quiera darles a los televidentes? Sí, Carlos, pues gracias por darme esa oportunidad y decirles, hay otro tema que también es sensible y es el tema de la entrega de las facturas, ¿no? Uh-huh. Lo he dicho en otros medios de comunicación y es que vamos a procurar entregar la factura física. Alguien me decía, es que ni siquiera en Pasto se va a entregar. No lo hemos podido hacer por dos razones principales. La primera, en la que dije el decreto del 491 cuando se dictó la emergencia sanitaria, y es que evitemos el flujo de personas del contacto. Para ello, pues intentaremos traer todos los insumos para que las personas, nuestro personal y de las personas asociados comerciales que trabajan con nosotros, tengan todas las medidas de precaución sanitaria, habida cuenta que su vida es también supremamente importante, no la podemos arriesgar. Si ello es posible, entraremos las facturas físicas en los sitios del departamento donde lo podamos hacer, en Pasto, en Ipiales, en Tumaco, en estos grandes mercados. Pero en los pequeños mercados, alguien me comentaba esta mañana también que en Huachucán no se va a poder entregar porque no hay asistencia de SEDENAR. En esos lugares vamos a poner en el punto de pago, que sí los tenemos abiertos todos, como usted puede verificar, nuestro punto de pago de la 20 está abierto, ha estado abierto ininterrumpidamente, pero en el caso, por ejemplo, de Huachucal, que no tenemos, en esos puntos de pago pondremos las facturas para que los usuarios que así lo deseen vayan a ese punto de pago, retiren su factura y la puedan pagar físicamente. Pero claro, hoy inclusive el decreto 491 dice que tenemos que propiciar elementos tecnológicos para que la gente pueda acceder vía electrónica Internet. Al acceso de su factura y el pago correspondiente. Hoy, todos los usuarios del departamento que puedan acceder a un punto de Internet pueden mirar su factura y pagarla a través de un punto de PSE que se ha habilitado en la página web nuestra. Pero déjeme terminar, Carlos, diciendo que alguien también me hizo pregunta, bueno, pero inclusive una persona que me llamó y dijo, pero mire, yo no soy banquerizada y no tengo posibilidades de salir, porque soy persona de tercera edad, no puedo pagar mi factura, ni siquiera recibir. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada si nosotros automáticamente le vamos a diferir, dependiendo de su estrato, pues el cobro diferido, y de todas maneras no le vamos a suspender a nadie, primero por legalidad y segundo por solidaridad de la que estamos hablando, a nadie que no pueda pagar su servicio. ¿Qué tal así? Y además, a pesar de que ninguna resolución o decreto lo diga, podemos hacer financiaciones individuales para los estratos que no los cobija ningún decreto, como son los estratos 5 o 6, comerciales e industriales. Con eso quiero terminar. No, muchísimas gracias, doctor ingeniero Jorge Chingual, por esta información. Era oportuna para que la gente del departamento de Nariño la conozca. Es muy bueno aclarar, como usted decía, a veces en un comunicado, pues no se puede dar todas las explicaciones, y es muy bueno estar presto para los medios de comunicación, como usted lo ha venido haciendo, las diferentes emisoras
este día y darle las gracias por estar aquí en el canal de Nariño Televisión y prestos para la información que las centrales eléctricas de Nariño quieran informar a través de nuestro canal. Gracias a usted, Carlos, y Dios lo bendiga.